Bienvenido al evento y qué tal si este evento también parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuesta desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 p.m. y sábados a las 10 a.m. Hoy tenemos un invitado muy especial y es un grupo, se llama Títeres a Garrapata y desde hace 19 años está alegrando espíritus e invita al público de todas las edades a través de Títeres y los Payasos a vivir experiencias donde las emociones, el juego y la conciencia son protagonistas para reflexionar sobre la ecología integral del ser humano, crear, desarrollar y mantener relaciones armónicas con el medio ambiente, con los otros y consigo mismo. Si quieres vivir experiencias como estas, sintoniza Profe en tu casa todos los días de 10 a 11 a.m. por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Los invitamos ahora a que vivan con nosotros esta experiencia maravillosa que además es mágica. Pero para ello tenemos un invitado muy especial. Quiero darle paso a él. Él se llama Edgar Títere. Edgar está muy emocionado de recibir nuestras visitas y le voy a preguntar en ese momento, Edgar, ¿qué es lo que tienes preparado para nosotros? ¡Hola! ¡Hola, Mariam! ¿Cómo están? ¡Hola, niños, hola, niñas! ¿Cómo están? Estamos felices. Yo estoy muy emocionado de poder tener tantos visitantes en nuestra casa taller de Títeres a Garrapata. ¿Cómo wow, están? Es una casa. Estamos muy, 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 muy listos y atentos porque aquí en nuestra casa viven humanos, títeres, objetos, vegetales, verduras, frutas, ollas, sartenes. Mejor dicho, objetos y títeres y humanos de todas las naturalezas, tipos, formas, sabores, olores. Así que estamos emocionados de recibirlos hoy de visita. ¿Y si yo me voy por allá, me reciben? ¡Claro, Mariam! Ven, nosotros podemos ir comenzando. ¿Y qué tal si todos entran a nuestra casa a conocerla? ¿Sí? ¡Vengan, vengan! Ah, una cosa antes de entrar. Si nosotros les preguntamos algo y quieren contarnos algo, escríbanos por el chat. Sí, vamos a estar ahí muy pendientes. ¡Vamos! ¿Están listos? Por ejemplo, ahí, si yo les digo, ¿están listos? Ustedes nos escriben en el chat. ¡Sí, sí, estamos listos! ¡Queremos entrar! ¡Listo! ¡Síganme! Esta es la entrada de Títeres a Garrapata. ¡Vamos! Ah, miren, vamos primero a entrar a la cocina. Es por aquí. ¡Síganme! ¡Miren! ¡Allá está Laura! ¡Laura! ¡Hola, Laura! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola, Edgar! ¡Miren! ¡Hola, Laura! Laura es una de nuestras titiriteras y estaba... ¿Ya está el café? Sí, ya estaba haciendo el tinto. ¿Ustedes quieren tinto? Es que no hemos desayunado nosotros. ¡Ay, sí! Desayunamos tarde a veces. ¡Ahí está! ¡Ay, huele! ¡Uy, huele delicioso! ¿A ustedes qué se les ofrece? ¿Qué quisieran tomar? ¿Qué les gusta? Agüita, tinto, jugo de naranja. Vayan y pregúntenles a su papá y a su mamá. Y nos escriben ahí por el chat. ¿Y todo está listo, Laura? ¿Listo? Sí. ¿Listo? ¡La visita! Están niños y niñas de todo el país. ¡Listísimos! Estamos súper listos. Bueno, bueno, me asustaste. ¿No? Hey, oye, ¿y Gina? ¿Gina ya llegó? Edgar, Gina está detrás de la cámara. ¡Ah! Siempre se me olvida. ¡Claro, allá! ¡Gina, ¿por qué no saludas? Miren, miren, les presento a Gina. Miren, ella es hola. Gina León, otra de nuestras titiriteras y es nuestra cámara oficial. Ella hace casi siempre la cámara, sí. ¡Ay! ¿Y todo listo? ¿Listo? Sí, para la visita, niños y niñas. ¡Ah, claro! Sí, todos súper listos. ¡Súper listos! ¡Ay, ya me están poniendo un poco nerviosos! No, pero espérate, creo que... Pues falta Edgar Humano, ¿lo has visto? Edgar. Pues es que Edgar Humano es el que me anima. ¿Quieren verlo? Sí. Hola, yo soy Edgar Humano. Sí. Oiga, ¿qué tal si hacemos una panorámica de todos los que estamos aquí de Títeres a Garrapata hoy? ¿Listo? Sí. Ven. Porque estos somos los que estamos hoy, pero somos muchos más. ¡Hola, todos sonrían! ¡Hola! ¿Listo? ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Sí? Sí, 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 comencemos. ¿Qué tal si para empezar hacemos un house tour? O sea, un tour por la casa. Venga, les muestro. Sí, miren, esta entonces les contaba es la cocina.
aquí podemos ver nuestro árbol de sombreros. Sí, es que imagínense, sembramos un árbol y creció ese árbol de sombreros. Es hermoso. A veces los usamos para nuestras obras. Síganme por aquí. Vamos a ver la oficina de Títeres a Garrapata. Ahí es donde escribimos todos nuestros proyectos, nuestros... ¡Oh! Esperen. Está Juan de la Cosa pensando en su próximo proyecto. Es el genio del grupo. Es un títere científico y lo acompaña su fiel asistente, Dulce, la gatita. Esa era la oficina. ¿Les gustó? Bien, ahora vamos a ver la bodega. Vengan, síganme. Miren, por aquí es donde tenemos todas nuestras obras, nuestros títeres, nuestra utilería, escenografía. Y ahí está Doña Nieves, que es la encargada del inventario para que nada se pierda. Y claro, tiene varios asistentes, porque ¿vieron todo ese maleterío? Son muchas cosas que tenemos, son 19 años de trabajo con títeres y payasos. Pero síganme, les quiero mostrar unos amigos que conocimos al otro lado del mundo. Bueno, esta es nuestra sala de máscaras, títeres. Ahí, por ejemplo, él les presento, él es Chancleto. Miren, Chancleto es un miembro de la familia de los primeros. Él es ya miembro honorífico de la Sociedad Universal de Agarrapata. Sí. Miren, estos son los amigos que quería mostrarles. Ellos son títeres que conocimos en Indonesia. Sí, fuimos hasta el otro lado del mundo. Si quieren buscarlo en un mapa, está justo al otro lado del mundo, en Indonesia. Sí, los trajimos, pero tenemos un pequeñísimo problema. Es que no hemos podido aprender el idioma todavía. Y tratamos, pero... ¡Hola! ¡Amigo! ¿Cómo te llamas? No, creo que no me entienden. Aunque a veces nos comunicamos con gestos. Yo le hago ¡Hola! Y él me hace... Y así hablamos y nos saludamos por horas. Pero vengan, les quiero mostrar algo especial. Mire, es por aquí. Aquí ella viene de México. Miren, y es que ¿saben qué? En Títeres a Garrapata, en esta casa, vivimos títeres de todo el mundo. Porque es que nosotros no creemos en las fronteras. Nosotros creemos que todos tenemos el mismo corazón bonito. Y así podemos convivir en paz. Sí, así que si quieren, tienen títeres, si quieren venir a vivir con nosotros, háganlo. Nos escriben, nos buscan por las redes y ahí no sé cómo... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué! ¿Qué es este cable? ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No! ¡Internet! ¡Algo le pasó al internet! ¡Edgar! ¡Algo le pasó al internet! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡No estoy bien! ¡Se fue el internet y yo estaba jugando! Ay, pero tranquila, mira, cálmate, vamos, Géminis Jeffersonia, vamos a la sala. Tranquila, mira, vamos a, aquí, mira, aquí llegamos, aquí, tranquila, mira, vamos a hablar de algo. Primero, podemos arreglar el internet, pero el internet no lo es todo. Además, tú sabías que ya estamos aquí con la visita de todos ellos, de los niños y las niñas. Sí. ¿Tú no te acuerdas que teníamos planeada esta visita? El sábado, ¿no te acuerdas? 5 de septiembre. Yo no me acordaba de eso. Ay, además, ¿tú te acuerdas que el internet no es todo? Podemos jugar otras cosas sin internet. Es que tú ya estás muy pegada a esa pantalla. No, yo no sé jugar nada más. Yo tengo todos mis juegos ahí. ¡Eso es genial! Pero a ver, ¿no te acuerdas que hemos jugado, por ejemplo, Stop? No. ¿Escondidas? A ver, ¿parqués? A ver, ¿qué más? ¿A ustedes qué les gusta jugar en la casa? Por ejemplo, a las escondidas en la casa, eso es muy chévere. A ver, ¿qué tal? Estaba haciendo la número uno. Bueno, está bien. Mira, cálmate. Yo voy a hablar con Edgar Humano a ver si de pronto él sabe cómo arreglar el internet, ¿te parece? Sí. Porque yo no sé cómo arreglarlo. Sí. Bueno, está bien, ya vengo.
Bueno, el internet. ¿Ustedes también se están pegados al internet? ¡No, muevan el cuerpo! ¡Salgan a montar en bicicleta! Bueno, esperen, ya voy. ¡Ay, no! ¡Esto es terrible! ¡Ay, justo en cuarentena! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué? ¡Porque se fue el internet! ¡Ah! Bueno, pero no podemos llamarlo. ¡No! O sea, se dañó, no sirve más, estaba jugando y... ¡Ay! Bueno, no importa. ¿Por qué no mejor aprendemos a jugar cosas sin internet? ¿Te parece? ¿Te parece? Dale con cosas sin internet. Sí, sí, mira, ¿por qué no nos escriben ahí a ustedes qué les gusta jugar que no tenga internet? ¿Les parece? Sí. Apuesto que ellos no saben tampoco jugar nada sin internet, porque todo está en internet. Creo que no, Géminis. Respira, mira, vamos a hacer una cosa. No. Cálmate. No. Respira conmigo. ¿Vale? Ah. Respira. Ay, Géminis, no llores. Mira que te dan cosas lindas para jugar. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué está llorando la niña Géminis? ¿Por qué? Lo bonito es que se fue el internet. ¡Ay! ¡Se fue para donde por ahí sí tiene la dirección que también a la mamá! ¿Por qué? ¡No! ¡O sea, se cayó! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se pegó muy duro! ¿Se fracturó algo? ¿Necesita una clínica? ¡No se pegó! ¡Se dañó! ¿Se dañó? Sí. ¿Sí? ¿Cómo llegué? ¿Se dañó? ¿Se dañó un hueso? ¿O un ojo? ¿Una oreja? ¡No, abuelito! ¡Dejó de funcionar! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Y la pobre Géminis no puede jugar! ¿Dejó de funcionar? Sí. ¿O sea que se murió? ¡Sí! ¡Pobre internet! ¡Sí! ¡Se murió! Cabe internet. ¿Comisón? 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 No, comisón, no. Tarea, internet, cabe, topeo. ¿Cabezón? ¿Qué? ¡No! ¿Torpeo? ¿Sí, torpeo? No. ¿Internet? Bebé, tarea, internet. Bebé. Tú. Y cabe, topeo. ¿Cable? Topeo. ¡Tropezón! ¡Topeón, cable! ¿Internet? ¡No sabía! ¡Alguien se tropezó! ¡Y alguien lo arruinó todo! ¡Y tú, topeón! ¡Tú, cabezón! ¡Tú! Espera, nene, ¿por qué no vas a contar? ¿Qué me dices? Tranquila. No. Mira, vamos, estamos hablando de las escondidas, ¿no? Tenemos que encontrarse quién fue el que se tropezó. Ya. Cabe, internet, topeón, y tarea, no. Bueno, yo te ayudo después con las tareas, nene. ¿Internet? No. ¿Topeón? Sí. No, necesitamos encontrar quién se tropezó. Necesitamos aprender
nene también necesita hacer su tarea. Bueno, ¿no? Necesitamos. Ay, ¿saben qué, chicas? ¿Sí? ¿Saben qué? ¿Llegaste con la respuesta? No, Edgar Humano sabe menos que yo de internet. Entonces, no. ¿Ustedes saben algo de alguien? Sí, alguien se tropezó y arruinó todo mi día perfecto. Ah, ¿alguien se tropezó y ya descubrieron quién fue? ¡No! Ah, menos mal. Digo, no, pues, yo no sé quién fue y no tengo ni idea quién fue. Y ustedes tampoco tienen ni idea quién fue, ¿cierto? ¿Cierto? Yo creo que la idea no es buscar culpables, es... No, es una cacería de brujas. Le estaba diciendo a Minis que ¿por qué no jugamos a la pelota? ¡Ay, ¿sabes qué? ¿Saben qué? ¡Juguemos a la mímica! ¡A la mímica! ¡Sí, adivinemos! ¡Te toca a ti, próxima! ¡Dale, primero tú! ¡Sí, señor! Bueno, ¡baila! ¡Patinaje artístico! ¡Sí! ¡Listo! ¡Me toca! ¿Listo? Entonces me toca. A ver, yo quiero, esperen. A ver. Ayúdenme, escriban ahí en el chat a ver qué hago. A ver, ¿qué hago? Piensa rápido. Y pueden adivinar, ¿no? Y ustedes denles tiempo, o sea, ellos también, ¿no? Si ya saben, pues bueno. Denles tiempo. Ellos también están jugando. Listo. Mientras que resolvemos lo del internet y no es importante encontrar quién se tropezó, ¿ok? Eso no es lo importante. No. Lo importante es jugar, divertirnos. Además, ¿sabes qué, Géminis? ¿Qué? Esto es una gran oportunidad para compartir tiempo juntos. ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué tal? Oiga, ¿qué tal si nos desconectamos un poquito del internet y jugamos en familia? ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Ah? Yo, si fuera yo, hasta me tropezaba con el cable. Sí. No, pero mejor no. Bueno, listo. A ver, mímica. Ya sé. A ver, denles tiempo, ¿no? Para que adivinen. Está bien, voy a hacerlo. ¿Qué? ¡Sí! ¡No, pero eso está muy fácil! ¡Eso está muy fácil! ¡Otra! ¿Cuál? ¡Edgar, piensa, Edgar! Oigan, ayúdenme. A ver, ¿qué? No. Si tú vas a adivinar, tú no le puedes decir qué hacer. A ver, ahí está. Ya, a ver. Volar, aeroplano, el que vuela, pajarito, gallina voladora, cuervo. ¡Sí, cuervo! ¡Súper! Bien, cuervo, entonces te toca, Géminis, te toca. Ay, ¡Vamos, Géminis! ¡Qué rico que lo eres! Eso, yo me pongo aquí. Bueno... pero no sé qué hacer. Ay, dale, cualquier cosa. Ayúdenme a gente. Sí. ¿Pilotea? ¡Maispira! ¡Maispira! ¡No! A ver. Está súper fácil. A ver. Tiki, mejor que no otra cosa, ya no sé, era jugar en el computador, estaba súper fácil. Pero estaba un poco difícil. Bueno, listo, juguemos otra cosa. Sí. Juguemos pelota. Sí, movamos el cuerpo y así, y si ustedes no tienen pelota, pues háganla con ropa, hacen una pelota de trapo, ¿sí? Listo, entonces hagamos un reto. A ver, el que haga más cabecitas, pechito, hombrito, piernita, rodillita. Listo, tú primero, dale. Ya, ahí va la pelota. ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? Oiga, ¿las están contando? ¡Ay, como 8!
Listo, 9. 10. 11. 12. 13. 14. Se cayó. Listo, me toca. Yo soy un experto porque estuve en la selección de primero de primaria cuando estuve en el colegio. Listo. Listo, mándela, eso, mándela. Eso. A ver, a la 1, a las 2 y a las 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ¡Ay! Uy, no, ese rebote estuvo muy raro. ¿Quién estaba animando esa pelota? Bueno, no importa. Le toca a Géminis Jeffersonia. Ella es muy buena, ¿cierto, Géminis? Pues... Dale, te toca. Ok. Aquí voy. A ver la pelota. Ahí va. Eso, 1. 2, 3, 4. No, esa pelota pega muy duro. No, esa está suavecita, Géminis. Dale. Tú tienes otra chance, ¿listo? Dale, tranquila. Aquí voy. No. Sí, yo siempre pierdo de todo. Por eso es que juego en internet, porque ahí sí soy buena, puedo hacer mejor. Pero Géminis, lo importante es jugar. Géminis, pero no era para. Y ahora se fue por allá al taller. ¿Qué te parece, señor? ¿Cómo la calma? Oigan. ¿Ustedes se divierten jugando o les pasa eso mismo? Que si pierden, hacen pataleta y berrinche y lloran y... Pues a mí me pasaba antes. ¿Sí? Sí. ¿Sí, cuando eres chiquita? Sí, digamos que sí, hace como 15 días. Pero no, ya aprendí que lo importante es jugar. Y divertirse. Sí, compartir, sí. Sí. Pero sí, ¿qué hacemos? Oigan, ¿qué nos aconsejan hacer con... Ya sé. ¿Qué? ¿Qué te parece si les decimos a los humanos que hablen con ella? ¿De pronto ellos saben qué hacer? Sí, porque es que nosotros le hemos dicho muchas veces y siempre pasa lo mismo. Por eso se mete ahí en esas pantallas. ¿Qué? Y pues es chévere jugar en las pantallas un rato, pero hay que mover el cuerpecito, si no uno se empieza así. ¿Qué? Si uno no hace ejercicio, se queda tieso. Ay, bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Quieres buscar a Gina? A ver si de pronto sí, yo voy por ella habla con Géminis Jeffersonia. Me parece, perfecto. Bueno, y yo a ver qué hago. Voy a ver si... ¿Qué hago? Debajo de la cama del gato, creo que ahí... Ahí hay un libro que me gustaría... Ahí dan consejos, sí. Bueno, creo que voy a cambiar de cámara a ver si de pronto encuentro a Edgar humano en la otra cámara. A ver. Sí, a ver si está por aquí. Él me dijo que iba a estar al lado del sombrero, del árbol de sombreros. Yo me acuerdo que lo vi hace poquito... Siempre se me olvida que Edgar humano es el que me anima. Oye, Edgar, ¿me ayudas hablando con Géminis? ¿Jeffersonia? Ah, sí, claro. Claro, yo te ayudo. Ay, gracias, es que a nosotros ya casi no nos escucha, no sé por qué. Bueno, eso pasa, Edgar, tranquilo. Y entonces, ¿quieres descansar un rato? Uy, sí. Sí, porque ese juego de pelota me cansó. Necesito tomar agua. Ya nos vemos. Listo. Ahorita nos vemos. Y ahora, ¿será que... ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le decimos a Géminis? Es que Géminis es un títere que tiene muy, muy poquito de estar
aquí primero y lo construimos hace muy poco. Entonces es un títere que está apenas aprendiendo las cosas. Está aprendiendo a jugar, está aprendiendo a ganar, está aprendiendo a perder. A veces es más difícil aprender a perder, ¿no? Porque cuando uno gana, uno se siente feliz, pero cuando uno pierde, no tanto. Se le olvida a uno que uno puede divertirse y perder también, ¿no? ¿Ustedes han visto a Gina por ahí? Ay, hola, Gina. Gina está ahí detrás de la cámara, siempre se me olvida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de decirle a Géminis de una manera bonita, jugando, que lo importante es jugar y compartir. ¿Nos acompañan? Escríbanos ahí. Sí, vamos. Es más, vamos a ver en la otra cámara qué está haciendo Géminis Jefferson. Géminis. Sí. ¿Quién dijo eso? Géminis. Sí, te escuché. ¡Géminis! Sí. ¡Qué te voy a atrapar! ¡Géminis! 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 ¡Ah! Ya las vi, son ustedes. Sí, somos nosotras. Sí, somos nosotras. Somos nosotras. Somos nosotros. Somos nosotras. Hola, niños y niñas. Hola, niños y niñas, familias, papás, mamás, tíos, tíos, abuelas, abuelas, primos, primas, 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 amigos, primos, primos, novias, primos, sobrinos, sobrinos, nephews, nephews, y todos. Toda la familia que nos acompaña hoy. Nosotros somos las manos parlantes. ¿Sí? Bailarinas, sí. Ay, Géminis, Jeffersonia, te queremos hacer un baile. Hemos estado ensayando mucho. Pues eso me alegraría mucho el día, gracias. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pues, eso es lo que queremos, alegrar. Sí. Perfecto. Así que, mano parlanchina, sí. Únete a nosotros para el baile que tenemos preparado. Sí, ven para acá. Bien. Lo que ensayamos, muchachos. Sí. No hemos ensayado mucho. No, ¿puedo intentar unirme? Sí, ensayamos. Ah. Así que, a la claro, una. Claro, eso es lo que te quieres unir. ¿Se acuerdan? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Bueno. Otra vez. Sí, sí, sí. A la una, a las dos y a las tres. Somos las manos para las chinas que queremos disfrutar. Estás para el otro lado. Bueno, vamos con el segundo paso. Vamos a hacer la pirámide manual. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahí estás bien? Ay, tranquila, estás, pero ¿estás bien? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer nuestra gran final de nuestra coreografía. Sí, me parece bien. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál era el paso? Era el triple giro a la derecha y triple giro a la izquierda. Ah. Y vamos. A la una, a las dos y a las tres. Y yo, yo, yo. Y yo, yo, yo. Y yo, 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 yo. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Uf! ¡Salió súper bien! ¿Por qué hablaste como yo? Ay, es que a veces se me pega tu acento.
Yo no puedo bailar, yo soy muy mal bailarín. No quiero bailarme, aunque lo disfruto mucho. Quisiera ser perfecto y ser el mejor bailarín del mundo, aunque disfruto mucho bailando. Así baile mal, pero... Esperen. ¿Yo me veo así? Sí. Un poquito así. Ay, no. Un poquito no, se ve completamente así. Sí. Ay, no. Pues un poquito. Llorona. Sí. La verdad es que lloras por todo. Sí. Y lo importante es pasarla bien, porque si lloras, dejas de disfrutar la vida. Sí. No es cierto. Bueno, sí, creo que tienen razón. Creo que voy a disfrutar más de ahora en adelante. Es buena idea. Sí. Sigue el consejo de... De ti misma. Sí. De ti misma. Sí. Y de la mano derecha... No, izquierda, de Edgar. Ok, sí. Gracias. Sí, Géminis. Queríamos decirte que lo importante es jugar. Sí. Además... Si tú te acuerdas, Géminis, mira, okay. este espacio, chicos, chicas, niños, niñas y familias, este espacio es nuestro taller. Este es el taller de Títeres Agarrapata, donde nosotros jugamos, creamos, construimos con cualquier cosa. No hay que tener cosas muy, 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 muy extrañas y especiales traídas de otros planetas para poder jugar y poder divertirse. Es más, llorar. Bueno, no, a veces uno se siente triste y puede llorar y está llorar bien. Sin llorar todo el tiempo como yo. Eso es lo importante. A veces necesitamos llorar. Sí. Pero por jugar y perder, pues no, lo importante es jugar. Sí. Es más, les queríamos decir que así como nosotros tenemos este espacio, que es nuestro espacio de juego, en esta casa donde vivimos tantos seres de tantas formas y naturalezas, ustedes pueden hacer su pequeño rincón de juego. Es muy fácil. Cogen telas, hasta se pueden meter debajo de la cama, debajo de la mesa del comedor, debajo de una silla, y hacen su pequeño rincón de juego. Sí. Este es el nuestro. Y cualquier cosa puede convertirse en excusa para jugar, contar historias y hacer personajes. Oigan, voy a ir a buscar a mis amigos y ya vuelvo, buena. Dale, Géminis, tranquila. Ve y juegas otro rato. Si quieres, practica pelota. Ya se siente un poco mejor. Miren, por ejemplo, nosotros jugamos con cualquier cosa. Así. Hola, amigos. Yo soy Harley Manninson. Me gustan las motos. Me encanta montar en moto. Sí. Es más, puedo imaginar que me estoy subiendo a una moto. En este momento voy a ir a visitar a mi abuelita. Chao, Harley. Yo soy Espumita. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola. Hola, Espumita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Ay, yo soy Tijereta. ¡Hola, Tijereta! ¡Qué original! ¡Sí! ¿Y cuándo naciste tú? Ay, acabé de nacer hace como 2 segundos. ¿En serio? Yo también. Es muy mágico, es muy mágico empezar a vivir así de la nada. Sí, sí, mira. Yo era como un pedazo que iban a botar y de repente ¡puf! Aquí estoy vivo. Sí. Sí. Yo creo que muchas personas tienen tijeras en su casa y pueden empezar a jugar así. ¡Claro! ¡Niños! ¿Ustedes tienen tijeras? ¿O el tenedor? ¿O una cuchara? ¿O, bueno, tantas cosas que hay por ahí? Sí. ¿Cierto? Sí. Telas. Incluso pueden hacer una mano como las manos parlanchinas que vieron antes. Las pueden hacer con ojitos de papel. Uh-huh. También es muy fácil. ¿Cierto? Sí, es muy fácil, es muy fácil. Se puede jugar con cualquier cosa. No hay que hacer cosas muy elaboradas. Por ejemplo, puedo coger un papel, como dice... Perdón, ¿cómo es que te llamabas? Espumita. Ah, Espumita. Entonces, puedo coger, por ejemplo, un papelito
papelito, un pedazo de papel. Y lo puedo poner aquí entre mis dedos. Miren, ahí podría dibujar un ojito. ¿Me ayudan? Claro. Y puedo poner otro pedacito de papel. Imagínense, dos pedacitos chiquitos de papel. Son muy fáciles de conseguir. Y los aprieto entre mis dedos. ¿Ven? Aquí me van a poner otro, miren. Es muy fácil. También podemos coger... a ver, ¿qué más podemos coger? Ahorita, un bombillo con bigote. ¿Habían visto alguna vez un bombillo con bigote? Ay, le puedes poner... ¡Ay, por favor! ¡Tengo un solo ojo! ¡Necesito un ojo! ¡Solo veo la mitad de la gente que nos está viendo! ¿Estás tuerto? Ya. ¡Sí! ¡Ahora sí los puedo ver a todos! ¡Hola, amigos! Yo soy un primo lejano de las manos parlanchinas. Sí, vengo de Tangamandapio. Ahí queda al lado de Chicorodó. Sí, sí, ahí al lado. ¿Ustedes dónde viven? Cuéntenme. Escriban ahí en el chat dónde viven. Me encantaría saber dónde viven. Si ven, con cualquier cosa se pueden hacer personajes. Dos pedacitos de papel con ojitos y ya. Hay un personaje lleno de posibilidades para contar historias. O, por ejemplo... Yo vengo de una galaxia muy lejana. Hola, Edgar. ¿Cómo te llamas? Me acabas de decir Edgar. Ah, sí, perdón. Es que él viene de un planeta. Él viene de un planeta que se les olvidan las cosas rápidamente. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Aerosol. Aerosol. ¿Y sí. Cómo es que te llamas? Aerodinámico. Sí, ven. Ya se les olvidó. Ya se le olvidó cómo se llama. Pregúntenle cómo se llama. Oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sol Lunar. Sol Lunar. Sí. Se le olvida todo rápido. Y así podemos crear historias muy fácil con todo. Miren, incluso hasta con herramientas de papá y mamá. Miren, de papá o mamá. Este puede ser un caracolito. Miren. Bueno, este no es tan... Este se pueden cortar, mejor no lo usen. Ay, a ver. Entonces, miren, también queríamos mostrarles. En nuestra casa construimos los títeres. Este títere es un títere de un niño que se llama Juanjo. Hola. Es mi cabeza en crudo. Luego me van a forrar en tela. Pero todavía no tengo ojos. No los veo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Así, con muchos materiales se puede convertir, podemos transformar las cosas en otras y tener muchos universos en las mismas cosas. Ustedes pueden coger, por ejemplo, los rollos que quedan del papel higiénico, papel para reciclar, cualquier cosa. A nosotros nos encanta hacer eso y por eso vivimos de esto. Además de que nos encanta. Preséntales al bombillo, inglés. Míralo. Hello. Yo inventé la bombilla eléctrica, pero al principio, ¿cómo decir? Se fundía muy rápido y se quemaba. Oh, ok, I love you. Si ven, todo, cualquier cosa se puede convertir en personaje. Cualquier cosa es cualquier cosa. Escríbanos a ver qué otras cosas tienen en la casa para convertir en personaje. A ver, hasta tela, medias, ropa, cualquier cosa. Tengo una idea. Tengo una idea. Se la voy a contar a Edgar Títere. ¡Espéreme! ¡Ya vengo! ¡Edgar Títere! ¡Edgar Títere! ¡Ven, ven! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal si jugamos a adivinar? A ver, adivinar. Juguemos con los números. ¡Ay, sí! A mí me encantan los números, me encantan los números. Sí, a ver, entonces... A ver, yo me siento... claro que eres muy bajito, Edgar Humano. Sí, yo soy más bajito que tú. Es que yo puedo crecer mucho o disminuir. Y así quedamos igual. Sí, voy a bajar esto un poquito. Así, eso. Ah, sí, juguemos a números. ¿Sí? ¿Les gustan los números? Sí. ¡Ay, yo quiero jugar! ¿A qué estás jugando?
Estamos vamos a empezar a jugar algo con números. Ajá. Sí. Sí. A ver, pero ¿qué números? ¿Dónde? Ay, números. A ver, adivinemos qué fecha es hoy. Sí. Sí. Enero, febrero, A ver, ¿qué? ¿Julio? ¿Quién? ¿Estamos en ¿quién julio? ¿Sabe quién, qué fecha es hoy? Escriban ahí a ver si saben la fecha de hoy. Yo creo que es... ¡5 de septiembre! ¡Ah! ¡Sí! ¡5 de septiembre! ¡Ganó Géminis! ¡Ah! Uy, yo estaba muy perdida. Esa cuarentena me dejó perdida. ¡Un momento! ¿Sí? ¿Qué pasó? Un momento. Sí. ¿Segura es 5 de septiembre? Sí, seguro. ¿Sábado? ¿Seguro? Sí, antes de que se fuera el internet y todo eso, ahí yo vi que era 5 de septiembre. ¿5 de septiembre? ¿Sí? No, ustedes me están molestando. No, ¿es en serio? ¿Sí? ¿5? ¿En serio? Sí. Es más, ya casi son como ¿y no se acuerdan algo que sucede el 5 de septiembre? Pues ahora va a ser el día en el que se me fue el internet y aprendí a jugar. ¿Sí? No, pero muy especial. Algo diferente, algo especial, algo de alguien que los quiere. Sí, algo especial, importante, ¿no? ¿No se acuerdan? No. Oigan, no. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Qué sucede el 5 de septiembre? No. No. Me tocará decirles. Me doy. ¿Están listos? Sí. Sí. El 5 de septiembre, o sea, hoy, sábado. Sí. 2020 es ¿todo día? Mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, yo no me acordaba! Yo no me acordaba que hoy era 5 de septiembre. Y es que, como el tiempo pasa y pasa y pasa, y nosotros hemos estado en casa, pues se me pasan los días y no me acordaba que hoy era mi cumpleaños. Pero tranquilo, Sanke. Pero, perdón, no importa. Nosotros tampoco nos acordábamos. No importa. No te trajimos nada. Tranquila. Mire, tranquila. Bueno. Para mí, lo importante es estar juntos. Poder estar juntos. ¿Sí? Y jugar. Y disfrutar. Y además que tenemos visitantes muy especiales. ¡Sí! Hoy fue un día además muy especial. Mi cumpleaños fue súper especial. Y porque estamos compartiendo con muchos niños y niñas y sus familias. Sí. Eso es lo importante. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí. Gracias por enseñarnos eso. Ese es el mejor regalo. Sí. Sí, estar juntos. Pero el otro año sí nos acordamos. Ah. Bueno, sí. Y también compartimos y todo eso. Sí, sí, sí. No importa. Hoy es lo importante, el presente. Sí. Aunque, ¿sabes sí. qué, Edgar? Yo quiero mostrarte algo en la sala. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, yo me adelanto. Sí, sí, ya quiero... nos vemos en sí, la sí, es que sala. la verdad es que no nos acordamos. La verdad es que no nos acordamos de tu cumpleaños, pero... pero es que tengo, creo que ya sé cómo arreglar el internet. ¡Ah! ¿En serio? Pero ¿será que lo arreglamos? Porque ya Géminis está tiene ganas de jugar y compartir. Sí, pero igual lo podemos arreglar para la tarea del bebé. Ay, sí, yo también tengo que hacer una tarea, sí. Vamos, ¿qué les parece si vemos la otra cámara de la sala? Es que de pronto es buena idea solucionar el internet, así ya aprendamos. ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Cómo así que sorpresa? O sea que sí se acordaban. Sí. Pues claro, ay, todos se vamos a olvidar. ¡Claro que nos acordábamos! ¡Ay, me engañaron! Con razón son titiriteros y títeres. ¡Qué buenos actores! Yo pensé que no se acordaban. ¡Ay, qué sorpresota! Y además, hoy es muy especial porque tenemos a todos estos invitados hoy de toda Colombia. ¡Sí! No, me van a hacer llorar de la emoción. ¡Este es mi mejor cumpleaños! Y eso no es todo. Hay una invitada que estamos esperando. ¿Quién? ¿Quién? ¿No te acuerdas de Marianne que dijo que iba a venir? ¡Ay, sí, es verdad! ¡Debe estar por llegar! ¿Será que ya está? ¿Será que ya llegó? ¡Hola! ¡Hola!
¿Cómo están? Edgar, me dijeron que estás de cumpleaños, Edgar Títere. Sí, yo hoy estoy. Me puedo ir con mi bolsita para festejar. Pero cumpleaños no es cumpleaños y no está completo si no cantamos el cumpleaños feliz. Así que vamos. Un, dos, tres, va. Edgar Títere. Es que yo creo que todos los niños y niñas que te están viendo en este momento te desean un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Ay, ¿de verdad? Sí. Este es mi mejor cumpleaños, tener invitados de toda Colombia. Qué lindo. Gracias por la sorpresa, amigos. Voy a pedir un deseo. ¿Saben qué voy a desear? ¿Qué? Que todos los niños de Colombia puedan ver muchos títeres toda su vida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito deseo! Sí. Muchas gracias a Títera Garrapata por hacernos pasar una mañana tan, pero tan divertida. Yo estoy segura que todos los niños y niñas que se encuentran conectados en este momento no han parado de sonreír, porque de verdad que ha estado maravillosa, maravillosa esta mañana. Recuerden que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles a las 3 p.m. y sábados a las 10 a.m. Y también pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 a.m. por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Si tienes comentarios sobre esta experiencia, no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento. Así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y los invitamos a que disfruten de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ustedes.